Ok. ¿Y No, cómo porque se lo definen, ¿no? Sí, pero estos amigos de debaten de volumen, ya sabes. Tipo Andy. Buenas tardes, chicos. Vamos a ir dando unos minutos más para que se conecten más personas y en un momento más empezamos. ¿Quieres estudiar moda en Italia? En Laudex lo hacemos posible. Laudex puede financiar cualquier tipo de programa educativo en Italia. Primero, define tu curso y dónde quieres estudiar. Después, arma el presupuesto de tu viaje. Financiamos todo lo relacionado con el destino que quieres estudiar. Puedes pedir desde 15 mil pesos hasta 1.725.000 pesos. Escanea este código QR para arrancar el proceso de financiamiento. En Laudex, detonamos la educación, cambiamos vidas. Bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Y bueno, mi nombre es César, voy a ser el moderador de esta sesión. Les quiero recordar antes de comenzar que durante esta sesión les enviaremos un formulario, como siempre en Encuentro Creativo, que es un formulario de inscripción para registrar su asistencia. Recuerden que para poder ser acreedores a las becas tienen que tener al menos 22 sesiones de asistencia, que sería el 50%, y para poder optar a cualquiera de las becas que ofrecen las universidades. También me gustaría recordarles que estas sesiones van a ser grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube de la Cámara de Comercio Italiana en México. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. A nombre de la Cámara Italiana de Comercio en México, les doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de la cuarta edición de Encuentro Creativo, que es un proyecto de la Cámara Italiana apoyado por la Embajada de Italia en México. Y el objetivo es promover la oferta académica italiana en México. Les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes a esta sesión titulada El negocio del interiorismo, en donde tenemos el honor de tener hoy a Adriel Mesía, que
es el director de la empresa Elegancia Italiana, o Eleti. Eleti es una empresa italo-mexicana con la misión de importar hacia América los mejores productos junto con las marcas líderes italianas a través de una nueva experiencia en interiorismo, que sería la Elegancia Italiana. Su misión es contribuir con el aumento en el nivel de la calidad de vida de sus clientes y colaboradores. A su vez, ofrecen la oportunidad de un negocio sustentable mediante la distribución de productos extraordinarios, lo que hace una empresa vanguardista a nivel mundial. Ahora, antes de darle la palabra a nuestro ponente, me gustaría leer un poco acerca de su biografía para que lo conozcan. Entonces, es emprendedora apasionada con más de una década de experiencia en el mundo de los negocios, especialmente en el negocio del interiorismo. Es licenciada en Derecho. Adriel decidió desde muy temprano enfocar su carrera hacia el emprendimiento, construyendo múltiples empresas a lo largo de los años. Actualmente es el director de Legacy Italiana, esta empresa italo-mexicana dedicada a la importación de productos de alta calidad para el diseño de interiores, como recubrimientos, decorativos, mármol y microcemento. También se desempeña como consultor de negocios e inversionista en diversas compañías, habiendo acumulado un profundo conocimiento en áreas como marketing digital, ventas de bienes raíces y call centers. Además, ha forjado sólidas relaciones con despachos legales, fiscales y financieros, lo cual le permite tener una visión integral y estratégica de la estructura empresarial. En su rol como ponente, nos comparte su experiencia y conocimiento sobre el mundo del interiorismo y el negocio detrás de este, ofreciendo consejos prácticos para aquellos que buscan emprender en el sector. Su estilo cercano y dinámico lo convierte en un referente para quienes desean aprender no solo de sus éxitos, sino también de los desafíos que ha enfrentado y superado. Pues bienvenido y muchísimas gracias por ser ponente, Adriel. Te dejo la palabra. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos. Les quiero agradecer mucho su presencia en nuestro webinar, El negocio del interiorismo. Pues en donde les platicaré de nuestra experiencia en el mercado nacional y algunos tips y consejos prácticos para poder desarrollarse en este sector, el cual ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en nuestro país. Primero quiero agradecer a la Cámara Italiana de Comercio en México por permitirnos participar nuevamente en esta cuarta edición de Encuentro Creativo, una iniciativa que tiene como finalidad conectar a los jóvenes con las empresas italianas enfocadas en la creatividad. Como miembros de la Cámara Italiana de Comercio, nos parece una iniciativa brillante para poder impulsar la formación de jóvenes mexicanos en sectores como arquitectura, interiorismo, fotografía y moda. Y quiero felicitar a todo el equipo que hace posible año con año el éxito de Encuentro Creativo. Hemos visto de cerca el crecimiento de cada edición, la participación de nuevas escuelas y empresas italianas cada vez más interesadas en el crecimiento de los jóvenes mexicanos. Pues bueno, ya me presentó muy bien César, pero pues me vuelvo a presentar yo. Mi nombre es Adriel Mencía, soy actualmente director de Elegancia Italiana, sí, empresa italo-mexicana, que tiene, como bien dijo César, la misión de principal importar las mejores soluciones para interiorismo desde Italia hacia América Latina. También actualmente soy asesor en México para Novacue, que es una empresa especializada en tratamiento de agua para diferentes industrias, con diseño y tecnología italiana. Soy asesor y enlace en Meica, es una fintech especializada en gobierno, y soy socio fundador de un despacho legal, ya que, como bien dijo César, soy abogado de formación. Pero como pueden ver, me he dedicado al área comercial en muchos de mis negocios. El negocio del interiorismo me ayudó a desarrollar el desarrollo de mi parte creativa. Es algo que busqué de muchas maneras en mi vida durante muchos años. Es por eso que junto con mi socio desde Italia fundamos Elegancia Italiana hace más de 7 años. Es una empresa italo-mexicana con la misión de importar los mejores productos para el interiorismo hacia América Latina. Iniciamos importando Valpain. Es una empresa italiana con más de 40 años de historia, reconocida por su innovación en el mercado de las pinturas decorativas. Actualmente, Valpain cuenta con más de 50 productos en su portafolio y cada año desarrollan soluciones nuevas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de arquitectos e interioristas. Valpain se distingue en el mercado por utilizar tecnología de vanguardia en la creación de sus productos.
Su laboratorio de investigación y desarrollo está en constante experimentación, buscando innovar y ofrecer soluciones creativas. Un ejemplo destacado de lo que ha hecho Valpain es Magic Light, uno de sus productos estrella, que le valió el premio al desarrollo tecnológico en Italia. Esta pintura decorativa tiene la sorprendente capacidad de ser luminiscente durante la noche, añadiendo un toque único a cualquier espacio. Otra línea icónica de Valpain es Klondike, inspirada en efectos metálicos. Con Klondike es posible replicar la apariencia, textura y el color del óxido de forma impecable, ofreciendo una opción versátil para proyectos que buscan ese acabado industrial o envejecido. Además, también cuenta con Polystoff, que es una pintura con cinco texturas diferentes que, aunque se mezclan, no se homogenizan. Esto permite crear efectos visuales únicos que recuerdan a textiles en los muros. A través de esta gama es posible lograr acabados decorativos que imitan la piel, la madera, arena y otros materiales. Esto brinda versatilidad creativa para todo tipo de interiores. Valpain nos ofrece una solución para cada estilo de decoración, ya que los productos están pensados para adaptarse a tendencias como el estilo boho chic, el minimalismo, el estilo industrial, el estilo barroco, el brutalismo, e inclusive tenemos algún producto para wabi-sabi, que es una tendencia japonesa. En definitiva, cada producto permite a los arquitectos e interioristas expresarse plenamente, aportando a sus proyectos acabados únicos y de alta calidad. También somos los importadores en exclusiva de Afreschi Nafreschi, una marca italiana especializada en tapices para muros interiores y exteriores. Esta marca nace con la filosofía de exportar el arte y no al artista. Su inspiración proviene de los clásicos frescos venecianos que desde el siglo XVI adornaban los patios de las grandes casas venecianas. Con esta herencia artística como base y gracias a un arduo trabajo de laboratorio y tecnología, se desarrolló una pasta especial a base de polvo de mármol que se aplica sobre un lienzo que tiene una textura muy similar al papel moneda, dando un acabado texturizado similar a un muro de intónaco, pero en el cual se puede imprimir toda clase de diseños. Afreschi Nafreschi ofrece la posibilidad de personalizar completamente los diseños, permitiendo a los clientes elegir su propia creación o seleccionar entre una amplia gama de diseños elaborados en colaboración con diferentes artistas italianos y han hecho colaboraciones con artistas de la talla de Paloma Picasso, una gran diseñadora hoy día. Y si esto no fuera suficiente, la marca también tiene un agreement exclusivo con más de 1.000 museos internacionales de gran prestigio, lo que permite reproducir fielmente cualquier obra de arte expuesta en ellos. Esto convierte a Afreschi Nafreschi en una opción sin igual para aquellos que buscan integrar el arte clásico o contemporáneo en sus espacios de una forma única, auténtica y refinada. Somos también los importadores en exclusiva para México y para América Latina de Marmorino Tools, la marca líder de herramientas para el diseño de muros interiores en Italia. Lo que distingue a Marmorino Tools es su compromiso con la excelencia y la innovación tecnológica. Esto se refleja en cada una de las herramientas que crean. La marca combina a la perfección artesanía tradicional con tecnologías avanzadas. Colabora estrechamente con artistas renombrados en Italia y diseñadores de interiores. Esto es para desarrollar productos que garantizan precisión, resistencia y sofisticación. Cada herramienta está creada con materiales de altísima calidad. Está pensada para elevar los proyectos de interiorismo al más alto nivel y facilitar el trabajo de los profesionales más exigentes. Otro de nuestros productos que hemos agregado a nuestro portafolio es el mármol y el granito, que es con un enfoque de calidad superior realmente. Estas piedras, en su mayoría importadas desde Italia, representan lo mejor en cuanto a materiales para interiorismo de lujo.
A través de nuestra sólida alianza con nuestro socio comercial y distribuidor desde Verona, es una región mundialmente reconocida por su tradición de la manufactura de mármol. Aquí tenemos acceso a una colección de piedras italianas que destacan por su belleza, durabilidad y elegancia. Verona es reconocida no solo por su historia artística, sino también por ser una de las principales fuentes de mármol de alta calidad. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes de origen algo único y prestigioso. Además, nuestra red de distribución pues, no solo se limita a la parte de Italia, también contamos con conexiones estratégicas que nos permiten importar mármoles y granitos de diversos países a la necesidad de cada cliente. Esto nos proporciona acceso a una amplia variedad de piedras exóticas. Son perfectas para proyectos que buscan lo extraordinario y que requieren materiales poco comunes. Esto añade un toque distintivo a cualquier espacio. También somos muy orgullosos de ser reconocidos en este sector por nuestra habilidad para la selección de las mejores piezas, con lo que garantizamos que cada bloque de mármol o granito cumpla con los más altos estándares de calidad y autenticidad. Trabajamos con un enfoque detallado y aseguramos que cada pieza, además de ser impresionante, sea funcional y adecuada para los diversos tipos de proyectos, ya que es, ya sea en el ámbito residencial, comercial o corporativo. Con elegancia italiana, los arquitectos e interioristas tienen a su disposición no solo una amplia gama de piedras naturales de alta calidad, sino también le damos la experiencia personalizada en la selección de piezas que se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto, siempre con el objetivo de elevar el diseño y crear espacios que inspiren. Otro de nuestros productos diferenciadores es la creación de stencil de diseño. Es una solución práctica y versátil para la decoración de muros y la personalización de espacios. Los stenciles permiten a arquitectos e interioristas agregar patrones únicos y distintivos en cualquier ambiente. Esto ofrece una manera sencilla pero impactante de transformar los muros en verdaderas obras de arte. Esto lo hicimos en alianza con DuPont. Con ellos hemos desarrollado un producto que no solo se destaca por su calidad y durabilidad, sino también por la posibilidad de personalización total. Esta colaboración nos ha permitido crear stencil extremadamente resistentes y fáciles de usar, ofreciendo resultados de gran precisión que se adaptan a una amplia gama, a una amplia variedad de estilos y necesidades de diseño. Somos la única empresa en México que tiene este material en exclusiva, lo que nos posiciona como pioneros en la oferta de tecnología innovadora. Tenemos también el sistema Concredeletti. Es nuestro microcemento de alta calidad. Esto es diseñado para uso en pisos y muros, tanto en interiores como exteriores. Este producto se ha convertido en una tendencia en toda Europa debido a lo versátil y elegante, lo que nos motivó hace algún par de años en traerlo a México para que arquitectos e interioristas puedan aprovechar sus múltiples beneficios en sus proyectos. El microcemento es una opción ideal para aquellos que buscan acabados modernos y sofisticados. Lo que hace único al sistema Concredeletti es la amplia gama de colores y texturas, lo que permite integrarlo a una variedad de estilos de diseño, desde el minimalismo contemporáneo hasta ambientes más rústicos o industriales. Además, su aplicación es completamente funcional para cualquier tipo de decoración, ya sea en residencial, oficinas o también en espacios comerciales. Este producto no solo destaca por su estética, sino también por su resistencia, durabilidad, lo que lo convierte en una solución ideal para áreas de alto tráfico o expuestas a inclemencias del tiempo, a inclemencias del clima. Con una instalación adecuada, el microcemento de Leti ofrece una superficie continua y sin juntas, lo que lo hace fácil de limpiar y mantener, pero sobre todo te da una visión diferente en tus proyectos. El sistema Concredeletti combina lo que es estilo, funcionalidad y durabilidad, permitiendo a los profesionales del diseño crear espacios únicos y personalizados, adaptándose a las necesidades de cualquier proyecto.
Pues somos una empresa líder en soluciones integrales para la industria del interiorismo, enfocada en ofrecer productos y servicios de la más alta calidad. Nuestra misión es proporcionar a arquitectos y diseñadores todas las herramientas necesarias para crear espacios únicos y funcionales, desde materiales innovadores hasta tecnologías avanzadas. Nos especializamos en satisfacer las necesidades de cada proyecto, aportando siempre creatividad, versatilidad y una atención personalizada. Nuestro enfoque es excelencia e innovación. Nos comprometemos a ser un socio siempre estratégico en cada fase del proceso de diseño. Brindamos las soluciones que se adaptan a la última tendencia y garantizamos resultados que superan realmente la expectativa de nuestros clientes. Pero bueno, entrando al negocio del interiorismo. Si le podemos dar para atrás a la presentación, creo que sí, aquí está. Pues primero le quiero contar algunos de los factores claves que han impulsado el crecimiento exponencial del interiorismo en los últimos años. El sector del interiorismo ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. Esto ha sido impulsado por diversos factores que han definido la manera en la que las personas perciben y valoran los espacios en los que viven y trabajan. Los ejemplos más puntuales, el número uno ha sido la pandemia. Durante la pandemia, el confinamiento forzó a las personas a pasar más tiempo en casa, lo que lleva a un redescubrimiento del valor de los espacios habitables. Esto generó una demanda realmente sin precedentes para rediseñar y optimizar los hogares. También tuvimos el efecto pospandemia. En el periodo de pospandemia, la gente no solo buscó recuperar la normalidad, sino también mejorar la calidad de vida a través de espacios mejor diseñados. Con una mayor conciencia sobre la importancia de ambientes bien estructurados y confortables, aquí el interiorismo se convirtió en una prioridad, tanto en hogares como en oficinas que se readaptan al trabajo híbrido. También la economía y la búsqueda de plusvalía. Esto en el mercado inmobiliario también ha visto esa transformación significativa después de pandemia y pospandemia, ya que muchos propietarios han entendido que invertir en el diseño de interiores no solo mejora su calidad de vida, sino que también puede aumentar el valor de la plusvalía de las propiedades. Un diseño bien ejecutado se ha convertido en una herramienta para incrementar plusvalía de inmuebles, esto es especialmente en zonas de alto interés, ¿no? También otro gran factor para el incremento del interiorismo, sobre todo en nuestro país, ha sido el auge de las plataformas como Airbnb, ¿no? El incremento de las rentas también de larga estancia. Esto también ha impulsado el negocio del interiorismo. Propietarios de inmueble ahora buscan crear espacios atractivos y funcionales. Esto, además, que se destaquen en un mercado cada vez más competitivo, ¿no? El diseño de interiores ha pasado de ser un lujo a una necesidad para quienes desean posicionar sus propiedades y generar mayores ingresos a través de estas plataformas. Estos son algunos de los motivos por los cuales el mercado del interiorismo ha crecido en los últimos años de nuestro país. Aquí les vamos a... cambiamos la presentación. Atrás. Un segundo nada más. Les quiero mostrar nuestra entrada. No, bueno, les platico lo que vamos a platicar el día de hoy. Va a ser, lo primero es definir tu estilo como interiorista, ¿no? Ese va a ser el principal punto que vamos a tratar. Luego vamos a ver el tema de conoce tu mercado. La importancia de los proveedores es muy importante. Y vamos a ver la parte de crear una marca sólida, ¿no? Si hay preguntas, bueno, César nos va a ir filtrando en cada punto. Entonces, si quieren ir haciendo preguntas sobre la sección, adelante, ¿no? Eso va a ser lo más sencillo para continuar. Sí, correcto. Debido a que tenemos como estos temas separados, creo que si tienen alguna duda de define tu estilo o de los siguientes temas, me los van poniendo en el chat y se los voy leyendo yo a Adriel. Y los vamos resolviendo entre cada pausa. Perfecto. Pues miren, todos tenemos cosas que nos inspiran y nos marcan. Y cuando hablamos de diseño de interiores, eso es lo que realmente hace la diferencia. ¿Qué te ha influenciado a ti? ¿No?
Tal vez a algunos les guste el minimalismo japonés o les llame la atención el art déco con estas formas geométricas. A lo mejor las texturas de la época industrial o se sientan cómodos con espacios bohemios, con materiales orgánicos. La clave está en tomar lo mejor de cada uno y empezar a mezclar. Encuentra esos patrones o elementos que realmente te hablan a ti. No te encasilles, ¿no? En un solo estilo, al contrario, lo que hace un espacio único es justamente esa mezcla que refleja quién eres y lo que te gusta. Piensa que estás creando un mood board en tu cabeza, así que cuando enfrentes a un nuevo proyecto, puedes sacar ideas de la librería mental que has creado con el tiempo. Esto no es necesario realmente seguir las reglas al pie de la letra, la idea es hacer algo auténtico y personal. Es como crear tu propio sello personal en cada diseño. La importancia es que cada cosa que elijas te haga sentir conectado con el espacio y que refleje lo que quieres transmitir. Esto para poder crear un estilo personal es muy importante conocer los que ya existen y las diferentes influencias que pueden tener, ¿no? Esto viene de seguir artistas tanto actuales como antiguos. Esto es como lo vas a conseguir. Vamos para atrás. Está que estamos los artistas. Aquí tenemos un poquito de cómo exploras estas influencias, ¿no? Conocer los estilos de interiorismo y estudiar qué los hace diferentes y únicos te ayudará a crear una marca personal. Si quieres desarrollar tu propio estilo, no puedes ignorar los que ya están hechos. Estar influenciado por grandes arquitectos e interioristas es esencial. Piensa en nombres como Saha, con sus formas fluidas y orgánicas. Yo, por ejemplo, soy un gran fan y seguidor de Kelly Whistler. Es una artista, es una diseñadora de California que desarrolla hoteles, residencias en Los Ángeles. Es una maravilla. Estos artistas tienen estilos tan reconocibles que puedes ver una obra y pensar, esto tiene que ser hecho por ellos. O sea, realmente aquí han creado una marca reconocible. ¿Y por qué es importante estudiar a estos gigantes? Porque te dan una base sólida. No se trata de copiarlos, realmente, sino de entender cómo llegaron a ser quienes son, cómo rompieron las reglas para crear algo nuevo y único. De la misma forma, tu estilo personal va a salir al absorber lo que te gusta de cada uno y ponerle tu propio sello. Otro consejo es consume literatura y no solo los libros de diseño de interiores, sino realmente aquí les recomiendo consumir todo tipo de literatura, arquitectura, la historia del arte, incluso filosofía. Esto te puede abrir los ojos a nuevas ideas, ya que no solo es diseño, también se trata de cómo ver el mundo de una manera distinta. Esa es la clave para desarrollar tu estilo personal. Además, hoy día tienes acceso a una cantidad increíble de recursos, desde libros hasta blogs, podcasts y videos. Tienes que aprovechar todo esto para nutrir tu creatividad y tener un diferente punto de vista. Ahora sí que entre más variada sea tu influencia, más rica será tu propuesta como diseñador. El objetivo es siempre un estilo propio, crear un estilo propio. Lo que me gustaría dejar claro es que crear un estilo personal no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso de absorber, reinterpretar y dejar que todo lo que te inspire influya en tu trabajo, pero siempre asegurándote de darle tu propio giro. Tu estilo debe de ser una combinación de todo lo que has aprendido y todo lo que te apasiona. Así que explora, investiga y deja que la influencia de los grandes también te inspire. Pero al final del día, lo más importante es que lo que diseñes refleje quién eres tú. La importancia, ¿le brincamos? Sí. Vemos el punto de crear una narrativa. Esto es para poder definir tu estilo personal. Es muy importante crear una narrativa. Cuando diseñamos un espacio, no solo estamos eligiendo muebles o colores bonitos. Estamos contando una historia, ¿no? Cada detalle, desde los materiales hasta la luz,
forman parte de esta narrativa que hará que el espacio cobre vida realmente. La idea es que al entrar a una habitación no solo veas un buen diseño, sino que sientas algo, que te conectes con el espacio, que te está contando el espacio. El primer paso para crear una narrativa sólida es escuchar a tu cliente. Al final del día, ellos son los protagonistas de la historia. Tienes que preguntarles qué emociones quieren sentir en este espacio, cómo lo van a usar, qué recuerdos, experiencias o emociones quieren transmitir para sus invitados. Estas preguntas te ayudarán a entender su mundo y a partir de ahí puedes empezar a construir un diseño que tenga sentido. Nosotros en Elegancia Italiana trabajamos con un brief oficial de manera inicial. Posteriormente tenemos entrevistas en el espacio que vamos a rediseñar o decorar. Y eso nos ayuda a conectar con la historia del cliente y sus necesidades. Los materiales que elijas son parte clave de la narrativa. Piensa en ellos como las palabras que estás usando para contar una historia. Si estás buscando un ambiente acogedor, tal vez optes por maderas cálidas, textiles suaves o piedras naturales. Si el cliente quiere algo más moderno y fresco, quizás elijas vidrio, metales o acabados pulidos, ¿no? También cada material tiene una textura y un mensaje propio. Es muy importante entenderlo. Por ejemplo, la madera envejecida puede evocar la nostalgia o la calidez, mientras que el concreto pulido o el microcemento puede transmitir modernidad y mucha fuerza. La clave es que los materiales hablen el mismo idioma que la narrativa que estás creando. Aquí tenemos otro aspecto importante, el color. Es otro protagonista en cualquier diseño. Esta es una de las características que tenemos en Elegancia Italiana, una amplia gama de colores. Tenemos satinados, mate, semimate, orgánicos o vibrantes. Que estos combinados con diversas texturas son una solución para cualquier tipo de diseño. Los colores tienen un impacto directo en las emociones. Colores cálidos como el terracota que ahí tenemos en la foto o el mostaza pueden crear un ambiente vibrante y acogedor, mientras que los tonos neutros como el gris o el beige transmiten calma y elegancia. La colorimetría es algo fundamental para el diseño de interiores. Tienes que conocer la psicología del color. Esto te permitirá crear narrativas completas. Y cuando escuchas a tus clientes, estás captando las emociones que quieren sentir en cada espacio. Y a partir de ahí, eliges una paleta de colores que refleje esa visión. Pero siempre recuerda que tienes que dejar tu sello personal, ¿no? Estamos creando nuestra propia identidad. Ya sea que estés jugando con algún contraste inesperado o que utilices algún color distintivo en todos tus diseños, ¿no? Esto es lo que te va a ayudar a darle siempre un toque personal. Otro elemento importante que tienes que dominar en el mundo del interiorismo es la luz. La luz es lo que le da vida a todo lo demás. Si los materiales son las palabras y los colores son el tono, la iluminación es la atmósfera que realmente lo envuelve todo. Un juego inteligente de luces puede transformar completamente un espacio. Puedes usar luces cálidas para crear una sensación de intimidad o usar luces frías para un ambiente más moderno y fresco. También puedes jugar con la intensidad. Luces suaves en rincones específicos te ayudan a generar un ambiente acogedor, mientras que una iluminación más fuerte destaca ciertas áreas claves, como esculturas, como pinturas, algunos muebles de diseño, ¿no? Esto también es, no olvides la importancia de la luz natural. Escucha cómo el cliente vive el espacio durante el día y cómo la luz natural interactúa con él. En este caso, en la foto, por ejemplo, vemos en este proyecto que realizamos en Casa Uma, el juego de luces sobre una maceta, juegas con las sombras, ¿no? Las sombras también juegan un papel importante dentro de la decoración de interiores, de la misma forma en que la fotografía, ¿no? Las sombras en la fotografía son muy importantes. En el diseño de interiores
también lo son. Por eso es muy importante visitar el espacio a decorar en los diferentes horarios para poder jugar con la iluminación y realmente crear ambientes memorables. Una vez que tienes clara la historia que el cliente quiere contar, es el momento de agregar un toque personal. Ya sea que a través de la selección de un material que siempre usas o de un color o la luz que siempre caracteriza tus diseños, esto, lo que hagas debe reflejar también tu visión. O sea, contamos la historia del cliente, pero estamos utilizando nuestra visión y nuestro toque personal. Ese equilibrio entre lo que el cliente quiere y lo que tú aportas es lo que hará que el diseño sea único. Diseñar un espacio es como contar una historia, donde cada decisión, desde los materiales, los colores, hasta la luz, contribuye a esa narrativa. Claro, el cliente te da la base, pero tú como diseñador eres quien toma los elementos y los convierte en una obra personal y única. Vamos al tema de la capacitación constante, para poder encontrar tu estilo personal. Esto es algo fundamental, es la formación personal, la formación profesional es algo fundamental en el mundo del interiorismo, como en cualquier profesión creativa, ¿no? Por eso hoy día estamos aquí en Encuentro Creativo. El aprendizaje no se detiene nunca, es como un campo en constante evolución, donde las tendencias, los materiales y las tecnologías cambian rápidamente. Tener una buena base es crucial, pero seguir formándote y especializándote es lo que realmente te ayudará a destacar. Realmente en México es un reto encontrar profesionales especializados. Uno de los mayores desafíos hoy en día es que, aunque el diseño de interiores está ganando popularidad, es difícil encontrar gente verdaderamente especializada. En este sector no basta con tener un buen ojo para la decoración o saber elegir muebles bonitos. El interiorismo es mucho más profundo, requiere un conocimiento técnico sobre materiales, distribución del espacio, la ergonomía, la psicología del color, entre muchas cosas. La realidad es que encontrar profesionales que dominen todos los aspectos y que además tengan la capacidad de crear una narrativa coherente para sus clientes, créanme, no es tan fácil. Por eso, si realmente quieren marcar la diferencia, es vital que tomen en serio su formación y siempre busquen la mejora. Por otro lado, hoy día, con el auge de las redes sociales y las plataformas de inspiración como Pinterest o Instagram, es fácil que muchas personas se acerquen al mundo del interiorismo sin la preparación adecuada. Realmente no falta aquellos que crean que el interiorismo se trata solo de decorar algo bonito o de seguir tendencias en TikTok. Ese es el problema. Aunque puedan tener buen gusto, si no tienen una formación sólida, terminan dejando de lado la parte técnica y conceptual, que es fundamental para hacer un diseño funcional y duradero. No basta saber combinar algunos colores. Hay que saber cómo esos colores afectan a las personas que viven en el espacio, cómo las texturas y los materiales interactúan con la luz y cómo optimizar un espacio para que sea tanto bello como práctico. Lo que realmente te va a distinguir como profesional es que puedas combinar tu visión creativa con un conocimiento técnico profundo. Y esto solo se logra con una formación constante. Invertir tiempo en aprender sobre historia del diseño, en familiarizarnos con nuevas tecnologías y en profundizar en áreas de sostenibilidad, por ejemplo, o la ergonomía o el diseño universal, es lo que hace que tus proyectos sean no solo estéticamente agradables, sino también funcionales, innovadores y adecuados a las necesidades de cada cliente. Por eso es vital estar bien preparados. En lugar de seguir las tendencias ciegamente o de trabajar en base a modas pasajeras, debemos centrarnos en entender
a fondo el diseño y en cómo podemos aportar soluciones reales y duraderas a los clientes. Si realmente te tomas en serio el interiorismo, nunca puedes dejar de aprender. Tienes que leer libros, asiste a los seminarios, tienes que seguir a los grandes arquitectos interioristas, tienes que estudiar su trabajo. No se quede nada más en lo superficial. Busquen profundizar y dominar cada aspecto del diseño. Porque al final, el verdadero profesional de este campo no solo tiene un buen gusto y creatividad, sino también tiene la formación y habilidades técnicas necesarias para hacer proyectos que vayan más allá de lo simplemente se ve bien y que realmente mejoren la calidad de las vidas de las personas que habitan el espacio. Aquí ponemos algunos ejemplos, estudios profesionales, maestrías, diplomas, webinars, estudios técnicos, las capacitaciones de marca. Nosotros como empresa que importamos varias marcas, o capacitamos a la gente en cada uno de nuestros productos, capacitamos a la gente en nuestra pintura, certificamos aplicadores para la perfecta aplicación. Hablamos con los arquitectos, con los interioristas, les transmitimos para qué sirve, para cómo pueden utilizar cada uno de nuestros acabados y soluciones. Tenemos blogs, muchos blogueros hoy día, revistas especializadas, están los influencers, ¿no? Diseñadores que ahora ya tienen canales de difusión y generan gran influencia. Tienes que participar en grandes expos. La semana pasada no es comercial, pero estuvo Expo Obra Blanca. Se me hace magnífica, cada año encuentras nuevos proveedores, ¿no? Cada año también va creciendo y ahí también te vas a dar cuenta de nuevas tecnologías. Las marcas te explican perfectamente cómo utilizar, cómo sacarle el máximo provecho y al final el interiorista necesita todos estos ítems para poder desarrollar proyectos integrales y estar al día en diseño, ¿no? Las certificaciones. Algo importante también. Y los talleres, también muchas marcas que llegan a México, casi todas las marcas de interiorismo, crean en sus showrooms, pues sus workshops, crean talleres con los que puedes interactuar. Esto te da una formación constante. Esto debe ser parte de tu agenda de la semana. Buscar un taller, buscar una capacitación de marca, participar en una expo. Entonces, realmente, para definir tu estilo personal, es muy importante que sí, la parte creativa, claro, la explores, pues tus influencias las tengas claras y la capacitación, ¿no? Seguramente Encuentro Creativo tiene por ahí varias escuelas italianas que están dando la parte de interiorismo y arquitectura, ¿no? Seguramente. Aquí me detengo un segundo, vamos a abarcar la parte de conoce el mercado. No sé si esas, tengamos alguna pregunta por ahí. Tenemos una pregunta que es, ¿consideras que con el paso del tiempo y aumento de creativos, el estilo único y distintivo se vuelve más complejo de lograr y se es propenso a caer en lo monótono? Sí, desafortunada o afortunadamente, bueno, hay tantas tendencias en el mercado que al final destacarse cada día cuesta más, ¿no? Pero realmente yo que conozco muchos arquitectos interioristas que trabajamos, realmente somos una solución para arquitectos interioristas, vemos cómo la gente y la creatividad, y realmente a veces es un poquito de sacar lo viejo, renovarlo, ¿no? A proyectos vintage, pero con nuevas texturas, con nuevos colores. O sea, no lo veo así. O sea, lo veo más como un universo matemático que tiene tantas soluciones como problemas, ¿no? Entonces, yo creo que no, que realmente el interiorismo, como todas las artes, es algo que evoluciona en constancia. No nos detenemos en el tema del diseño. No hay límites realmente, ¿no? El límite es la imaginación y la creatividad. Y luego tienes a cada cliente con una idea diferente que al final tú, ahora sí que lo que tú ya traes, tu tendencia, tu línea, al hablar con un cliente, bueno, ahí tienes pequeñas modificaciones y vas jugando y vas trayendo nuevas ideas. O sea, no paras, el interiorismo no para. Ni las innovaciones tecnológicas, ni los productos para interiorismo, ni la parte artística del interiorismo, esto es algo que va a continuar creciendo y evolucionando y en algunos momentos va a regresar
a jalar patrones históricos, ¿no? Tuvimos en algún momento el tema del auge del diseño industrial, ¿no? Entonces, tuvimos el estilo bohemio que nació de estos viajes de caza a África, donde traían una gran colección de piezas exclusivas, y después este estilo bohemio en la contracultura de los 60s, por ejemplo, pues ahí con el movimiento hippie brincó a ser algo diferente, ¿no? O sea, evolucionó, ya no era la parte de caza, era la parte de los viajes culturales, y hoy día tenemos el estilo boho chic, que es la evolución de, tienes totalmente otra línea, entonces esto no va a parar, ¿no? Pues los dejo con esto, tu estilo, tu marca, deja una huella única en cada proyecto, es lo importante. Pasamos a la parte de conoce tu mercado. Bueno, aquí como interioristas, uno de los primeros pasos para tener éxito es conocer a fondo los diferentes mercados en los que podemos trabajar. Hoy les hablaré de cuatro segmentos clave en los que Elegancia Italiana ha trabajado y que probablemente sean los más interesantes, ¿no? Estas cuatro industrias es la hostelera, la comercial con retail, corporativa y residencial. Cada uno de estos sectores tiene sus propias características, oportunidades y desafíos. Y quiero compartirles algunas de nuestras pequeñas experiencias para que sepan de qué va, ¿no? Ahora tenemos en la pantalla algunos ejemplos de los que hemos trabajado de la industria comercial y retail. El diseño de tiendas y espacios comerciales se centra en cómo atraer y retener a los clientes, pero también en reflejar la identidad de una marca. Los problemas a los que nos vamos a enfrentar en esta industria son los cambios rápidos en las tendencias. El sector comercial es muy, muy dinámico. Lo que está de moda hoy, mañana puede estar obsoleto. Por eso, el tema de diseño debes de ser adaptable. O sea, debes de tener una mente adaptable. Esto significa que a veces tendrás que buscar soluciones que permitan cambios sin tener que rediseñar completamente un espacio. A menudo, también los locales comerciales son muy pequeños, por lo que el reto es cómo maximizar el uso de los espacios sin sacrificar la experiencia del cliente. Aquí realmente necesitas creatividad para que cada metro cuadrado cuente, ¿no? Aquí les hablo de algunas de las marcas con las que hemos trabajado. Hemos trabajado de la mano con el Palacio de Hierro. Nuestro último proyecto fue la cafetería Palacio con microcemento y bueno, y también utilizamos Stencil para hacer un mapping. Trabajamos con Alo Yoga, que entró hace un par de años, año y medio a México. Con ellos trabajamos el rediseño de los locales. Aquí fue algo beneficioso porque la marca de California nos permitió realmente hacer propuestas de texturas y colores para sus tiendas, ¿no? Montblanc, también hemos trabajado con Montblanc. Aquí aplicamos un producto maravilloso que se llama Mavericks. Es una pintura decorativa con tres colores diferentes, tres tonos diferentes en la misma pintura, lo que te genera movimientos tridimensionales, ¿no? Con la iluminación. Trabajamos mucho con Liverpool y ahora actualmente estamos con un proyecto para la entrada de Versace a México. Ya hemos hecho pruebas. Ahí también es un tema de estudio. Italia ya te manda los patrones y más que nada tú tienes que darle la solución para tropicalizar un poco en el mercado. Bueno, puntos importantes para el tema del retail y para trabajar con marcas de este calibre es que, claro, requieres una documentación legal y financiera estructurada, ¿no? Si no tienes ciertos recursos, ya que estas marcas te pagan a 90 días, por ejemplo. Entonces tienes que tener la parte financiera muy bien estructurada, la parte legal la tienes que tener perfecta, ya que no puedes entrar a trabajar a este tipo de almacenes si tú ni el personal tienen, por ejemplo, seguro de gastos médicos o seguro social, ¿no? Son cositas que tienes que tener siempre en cuenta. Participas en licitaciones.
el trabajo de licitaciones es arduo, o sea, participar en licitaciones con las marcas grandes es lo que realmente se vuelve pesado en esta industria, ¿no? La ventaja es que son marcas reconocidas y te dan mucha visibilidad trabajar con ellos, o sea, al final es importante. Y bueno, ser muy preciso siempre en tiempos de entrega, la logística y los modos de facturación. Esos son de los puntos importantes. ¿Cómo llegar a estos clientes? Hay muchas maneras de entrar con estos clientes. Siempre los contactos son muy importantes. O sea, siempre, desde que están en temas de colegio, váyanse haciendo siempre de muy buenos contactos. Porque algunos se van a dedicar a trabajar justamente para ser interioristas de Liverpool. Pero los interioristas solamente de interno de las empresas hacen del mood board, pero requieren interioristas externos que traigan las soluciones de los materiales, de los productos. Entonces, las relaciones son un gran punto importante. La creación de mood boards y el envío de muestras para el trabajo, para los proyectos, también es muy importante para poder llegar a estos clientes. Vamos me brinco ahora a, bueno, aquí hay un proyecto también de retail que participamos. Esta es Casa Levi's, está en la Roma, ¿no? Esta Casa Levi's en la Roma es una casa de corte porfiriano. Aquí tuvimos que tener cuidado histórico, o sea, los techos palomo, ventanales, tuvimos que tener mucho cuidado para cuidar la estructura. Ahora sí que mantener la parte histórica de la estructura, pero realmente le teníamos que dar un estilo personalizado. En este caso fue la selección de colorimetría, o sea, todos los colores que se usaron para homogenizar y abrazar el proyecto, aquí fueron muy importantes, ¿no? Brincamos la otra. Bueno, seguimos con el mundo hotelero, ¿no? Este sector abarca todo lo relacionado con el diseño de hoteles, resorts, restaurantes, bares y todo tipo de centros de consumo. Aquí el diseño de interiores no solo se enfoca en la estética, sino también en crear una experiencia inolvidable para los huéspedes. Problemas clásicos o problemas que se van a enfrentar en esta industria es que tienen que pensar siempre en durabilidad y el mantenimiento. En la hostelería, los espacios se utilizan constantemente, lo que significa que los materiales deben ser resistentes y fáciles de mantener. Aquí elegir el material correcto puede ser realmente un reto, ya que debe ser visualmente atractivo, pero también lo suficientemente resistente para soportar el uso diario, ¿no? Debes de encontrar un equilibrio entre diseño y funcionalidad. Esta industria siempre requiere ser visualmente impactante, pero al mismo tiempo todo se debe ser extremadamente funcional. A veces los clientes de este sector pueden pedirte que crees espacios únicos, pero debes asegurarte de que todo funcione perfectamente en la práctica. Temas de circulación, temas de mobiliario, el peso de los mismos. En fin, tienes que considerar muchas cosas para poder incorporar en esta industria materiales y mobiliario, iluminación. En este caso, nosotros hemos trabajado con algunos proyectos en el mundo hotelero. Trabajamos con Grupo Posadas, ahí en la zona, en restaurantes, en los centros de consumo de varios hoteles. Metimos frescos italianos, de Afreschi en Afreschi, con diseños personalizados que iban de acuerdo al patrón o al lenguaje de cada restaurante, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con Grupo Vidanta en Vallarta. Ahí hicimos un proyecto decoramos townhouse que tenían ellos, hicimos la decoración, pero también trabajamos en en su área comercial. Todo un call center, buscamos igual el tema de colorimetría, texturas, para hacer un área que motivara a sus vendedores, que es la fuerza de esta industria, ¿no? Holiday Inn, también ellos tienen centros de fiestas, centros de eventos. Hicimos uno en Cuernavaca, que fueron más de 3.000 metros cuadrados de pintura decorativa. Esto también ayuda a renovar sus centros de eventos, que es otra gran área de ingresos para los hoteles. Y Casa Uma, creo que ahora vemos ese proyecto.
Ah, sí, Casa UMA, que está en Lomas de Chapultepec. Este es un proyecto en el cual principalmente trabajamos en la parte de colorimetría. Todo el hotel fue aplicado con un material que importamos de Italia, Intonaco, pero el logotipo de Casa UMA es ese color azul grisáceo. Entonces buscamos justamente pues la fórmula justo para encontrar el pigmento, el color adecuado, la fórmula. Y luego dimos el material que funciona también para interior como exterior. Capacitamos a un personal interno para toda la aplicación del producto. Supervisamos el proyecto de cerca. Y bueno, todos los materiales y colores fueron personalizados. En este caso se eligió este material intónaco, que es muy similar al microcemento, por el tema de que con la luz genera contrastes en el muro. No es un color sólido, sino que tiene matices con las sombras, ¿no? ¿Le damos? Seguimos con el tema de conoce tu mercado, el tema residencial, ¿no? Que es uno de los mercados más tradicionales en el interiorismo. Aquí el objeto es crear hogares personalizados para cada cliente. Temas que se van a encontrar es las expectativas emocionales. Los clientes residenciales son muy emocionales, obviamente respecto a sus hogares. Lo que significa que esperan que captures su visión a la perfección. Aquí el reto es entender lo que los clientes quieren a nivel emocional y traducirlo en un diseño práctico y estético. Otro tema aquí son los presupuestos, siempre son ajustados. O sea, no es lo mismo que en el mundo hotelero. Aquí los presupuestos siempre son ajustados. Los clientes tienen grandes expectativas, pero un presupuesto limitado, ¿no? Como diseñador, aquí debes de ser creativo para maximizar el impacto de los recursos disponibles, lo que realmente siempre es un desafío, ¿no? Ya vamos a ir juntitos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, este penthouse en Millán, aquí en Polanco. Este lo hicimos en colaboración con la arquitecta Daniela Valenzuela, trabajamos mucho con ella. Es un estilo moderno, vanguardista, y aquí aplicamos un estuco veneciano. El estuco veneciano fue un material que se utilizó desde los 90 a la fecha. Ha pasado de moda, pero le dimos un turn on y lo convertimos en amore di marmo. Con el estuco veneciano, en esta parte de la escalera, por ejemplo, logramos un efecto muy, muy similar en textura y visualmente al mármol. Fue un mármol de toro. Ah, por toro, fue el mármol, y imitamos perfectamente un mármol por toro. No es que no hubiera presupuesto para un mármol auténtico, pero era la bajada de la escalera. Entonces, aquí generamos una solución muy práctica para ese proyecto. Tenemos, por ejemplo, en este rancho El Gallo en Hidalgo. Bueno, es un mausoleo, al final, es un mausoleo. Aquí trajimos un fresco italiano. Querían algo similar a la Capilla Sixtina, pero no querían exactamente una Capilla Sixtina, ¿no? Entonces hicimos un diseño de cielo con algunos ángeles y demás, y bueno, hicimos esta parte del fresco personalizado, ¿no? Hemos trabajado con el arquitecto José Sot también en este penthouse en Tres Picos, en Polanco también. Digo, nuestro estudio está, nuestro workshop está en Polanco, entonces trabajamos mucho en esta zona y siempre son los proyectos que realmente dentro del tema residencial, pues siempre son más significativos. Hablamos del presupuesto que les mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, la foto que tenemos acá es un efecto Mavericks, es la pintura de tres tonos. Este spa, lo pusimos, es un estilo náutico en un departamento en La Paz. Este loft en Reforma, que por ejemplo tiene todo un corte industrial. Aquí todo el muro lo hicimos de óxido y personalizamos el detalle del óxido. Querían un óxido entre naranja y café, que tuviera vida, que tuviera colores, que tuviera la textura orgánica, que se imitó perfectamente. Aquí tenemos otro en Santa Fe, que lo hicimos igual con un lienzo italiano personalizado, algo muy moderno, ¿no? Con una influencia clara romana. ¿Tenemos más? No, bueno, brinco al tema del diseño de interiores para oficinas y espacios de trabajo. Esto aquí tienes que tener un enfoque funcional, pero sin perder de vista la estética
y la creación de un ambiente motivador, o sea, y productivo. Estamos en zonas de trabajo, entonces tenemos que poner un diseño dinámico, ¿no? Realmente vibrante, que la gente llegue en la mañana y le dé gusto y le dé ganas trabajar en ese corporativo, que a nadie nos gusta ir al corporativo, pero nos toca, ¿no? Temas de los problemas a los que nos enfrentamos siempre en la industria corporativa de los centros de negocios y oficinas es buscar el equilibrio entre productividad y confort. Las oficinas necesitan ser lugares que fomenten la eficiencia y la productividad, pero al mismo tiempo tienen que ser cómoda para todos los empleados, ¿no? Aquí el reto es encontrar el balance entre ergonomía y diseño estético, y esto realmente puede ser a veces complicado. En la foto tenemos el Club 51 aquí en la Ciudad de México, que si bien no hicimos un cambio radical, lo que hicimos fue todo el sistema de columnas de Club 51, lo revestimos con Meteor 8, que es un producto en pasta que te da un efecto. La realidad es que no siento la apreciación, la foto no le hace justicia al acabado, pero bueno, en textura y te da una textura semimetálica. Hermoso realmente, y bueno, levantamos nuevamente porque es un club que ya lleva muchos años en la Ciudad de México y bueno, necesitaba una renovación, se la dimos durante la pandemia. Centros de negocios Central W también son nuestros clientes. Aquí hacemos la decoración de interiores para oficinas corporativas. Bueno, aquí hemos aplicado en salas de juntas. Cada uno de sus centros tiene como una historia, lo que les platicaba, ¿no? Tiene la narrativa. Entonces, cada centro realmente ha requerido un producto y un enfoque y un diseño diferente. Esto es básicamente lo que tenemos en el mundo corporativo, ¿no? En el mundo de las oficinas. También el tema de los lugares híbridos, ahora que está el trabajo híbrido o el trabajo remoto, pues muchos centros de negocios u oficinas requieren espacios más flexibles y colaborativos, ¿no? Mesas largas, áreas de trabajo de múltiples conexiones, jugar con los espacios, ya que ya no se trata de hacer estos famosos casilleros, ¿no? Ya se trata de hacer áreas públicas, pueden ir a WeWork también, que son especialistas en realmente sacarle el diseño, ¿no? Sacarle provecho al espacio. Y bueno, otras industrias en las que también se puede colaborar o se puede trabajar. Es el sector educativo, ¿no? El sector salud, intentamos hacer nuestros pininos en sector salud, pero bueno, básicamente el sector salud, por regla general, todo tiene que ser blanco, entonces, y tiene que ser un producto especializado que no permita bacterias, que no permita la formación de hongos. O sea, el sector salud es un sector bastante complicado, pero si tienes la imaginación, realmente. El sector salud del mobiliario para estas zonas de espera, las salas y demás, y la parte del arte siempre la consume el sector salud. Tienes gimnasios y spas, también hemos trabajado con algunos spas, los gimnasios no me ha tocado ninguno. Puedes trabajar en el sector de espacios públicos, puedes trabajar también en el diseño de eventos, esta parte del diseño de eventos. Realmente el interiorista en las bodas, en los 15 años, en eventos de gala, pues ahí ves la mano de interioristas que hacen que las presentaciones de marcas, por ejemplo, también, ¿no? Las presentaciones de las marcas, también tienes un gran nicho de mercado en esta parte de diseño de eventos. El diseño ecológico, que ahora está mucho en auge, está mucho de moda, bueno, no nos ha llegado a México con tanto impacto. Al menos que trabajes en esta certificación clase LEED, que al final del día es más una certificación que un diseño, ¿no? Todos los materiales y productos que utilices pues tienen que tener ciertas regulaciones medioambientales, ¿no? La parte también de escenografía es otro de los nichos. Nosotros no trabajamos en directo con la parte de escenografía, pero tenemos un par de clientes a los que les proveemos productos para que puedan diseñar diferentes tipos de escenografías, ¿no? Realmente el mercado es muy diverso y está lleno de oportunidades. Trabajar en esas industrias te ofrece la oportunidad de desarrollar tu creatividad y habilidades técnicas al máximo.
pero también te enfrentas a problemas y retos en cada uno de los casos, ¿no? Realmente tienes que tener ahí como muy consciente. Es importante que como interioristas conozcamos bien el mercado en el que nos movemos, entendamos sus particularidades y estemos preparados para resolver los problemas que puedan surgir. Sepan que cada uno de estos sectores no se trata solamente de crear espacios bonitos, no se trata de resolver problemas reales y mejorar la experiencia de las personas que lo ocupan. Esa es la visión de que tienes que entrar con el tema del mercado. Terminamos con la parte de mercado. Lo tengo con cada industria es única. Adapta tu mensaje para conectar mejor con tu público. Y César, no sé si hay alguna pregunta del mercado. Correcto, hay algunas preguntas. Te voy a ir pasando de la última, la primera. Primero nos pregunta Karina, ¿cómo puedes comenzar a buscar tus clientes y saber qué son los adecuados? Pues una búsqueda, así como la parte de definir tu influencia, yo creo que la parte de buscar clientes es lo mismo, es una expedición, ¿no? Todos arrancarán con Friends and Family, ¿no? El tío que puso un negocio, el tío que quiere decorar la casa de la playa, entonces pues, los amigos, ¿no? Los papás de sus amigos que realmente te dan la oportunidad, tal vez no decorar toda una casa, pero tal vez el bar o la librería o alguna habitación en particular, ¿no? Ahí es donde tú te vas a ir dando cuenta, primero, de cuál es el mercado al que te quieres dirigir. También es un tema de ambición, ¿no? O sea, si me quiero dedicar al retail, hay mucho para ganar en el retail porque son proyectos muy grandes, pero todavía el sector hostelero es muchísimo más grande, para mi gusto, ¿no? Entonces, realmente, la experiencia es poco a poco, así como vas a ir evolucionando el desarrollar tu marca, en desarrollar tu esencia personal, tu firma personal, pues así también vas a ir encontrando cuál es el mercado con el que mejor te sientes cómodo. Por eso es muy importante siempre tener los ojos abiertos y siempre estar consciente de los espacios en los que estás, ¿no? Y saber si yo es lo que hago, ¿no? Me siento en un espacio y digo, puedo mejorar los pilares, puedo mejorar la iluminación, puedo mejorar el tema de los colores. Aquí la colorimetría no funcionó. Los muebles son cero ergonómicos. O sea, siempre estás en este momento creativo viendo cómo vas a mejorar cada espacio que visitas, ¿no? Y ahí te das cuenta en dónde realmente fluyes más, en dónde realmente te sientes mucho más cómodo. Y para encontrar clientes, ahora hablaremos de la parte importante del marketing, que es creo que, bueno, los proveedores y luego vamos a marketing. Pero bueno, ahora veremos el tema de encontrar clientes. Realmente es un tema cuando arrancas como interiorista, el boca en boca lo es todo. O sea, tu boca en boca lo es todo. Y ahí hacer tus proyectos e ir haciendo, se los voy a comentar ahora, pero es ir haciendo un levantamiento de video, un levantamiento de tu proceso creativo, para que con eso tengas un mejor portafolio y cada proyecto que tengas pues vayas incrementando tu portafolio y por ende tus oportunidades de tener mejores clientes. Espero haber respondido con eso. Creo que respondiste varias de las preguntas que tenemos aquí. Nada más voy a hacer dos, sí, dos más para poder avanzar al siguiente tema. Creo que una es solamente complementando lo que acabas de decir, y por aquí es Lady Feria que preguntaba, ¿cómo te puedes enterar de las licitaciones de las grandes marcas? Ya que hablabas de estos clientes y tal. Yo creo que como para que te explicaras un poco. Y esto es una gran, gran pregunta y realmente a veces es un misterio, ¿no? Las marcas no realmente publican las licitaciones, o sea, no es como el gobierno, ¿no? En el gobierno hay licitación pública y te metes a la página del SAT y vas encontrando todas las licitaciones que hay. No, las marcas tienen un filtro diferente, ¿no? Las marcas solo invitan a marcas con las que ya han trabajado. Y para que tú puedas entrar a las licitaciones, lo que tienes que es buscar con los directores de adquisiciones de las marcas y buscar esa cercanía, hacerles llegar tu portafolio de productos y servicios
para que te tomen en consideración, ¿no? Aquí tienes que sorprender realmente. Ahí es donde les hablaba al principio del tema de los contactos, ¿no? La importancia de buscar los contactos. Al final, todos arquitectos, todos interioristas, pero también otra gran forma de encontrarse con estos contactos es a través de organismos como las cámaras de comercio, ¿no? En la Cámara de Comercio italiana me puedo encontrar al director de Ferrari, me puedo conectar con el director de Ferrero, me puedo conectar con el director de N cantidad de marcas que me interesan, ¿no? Es ahí donde puedo hacer mi approach. Y bueno, ya que estás en el tema de las cámaras, bueno, te puedes conectar con varias cámaras, ¿no? Puedes participar en varias cámaras y la Cámara Española también, pues no es comercial, pero la Cámara Española tiene muchos eventos abiertos. Aunque no seas miembro, puedes participar, ¿no? Y así te puedo decir, pues, todas las cámaras de comercio sirven para eso, para conectarte con los tomadores de decisiones, ¿no? Y tienes que estar en esos eventos y tienes que participar en esos eventos y así vas entrando al mercado, vas teniendo la oportunidad de trabajar, acercarte, ¿no? Buscas la cita, la tarjeta, envías el portafolio, o sea, le das seguimiento y es como funciona. Perfecto. Pues creo que podemos avanzar al siguiente tema. Hay algunas muy interesantes lo que te voy a hacer al final porque hablan directamente de el ETI. Entonces, Perfecto. Ah, bueno, pasamos a algo que para nosotros es clave, porque esto es lo que somos, ¿no? Un solucionador, y es la importancia de los proveedores. Realmente, cuando pensamos en el éxito de un proyecto de interiorismo, normalmente nos enfocamos, pum, en la creatividad y el diseño. También en la funcionalidad, ¿no? En lo funcional del espacio. Mas, sin embargo, hay un factor clave que a menudo no recibe la atención que merece, que son los proveedores. Tener buenos proveedores es fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto. Ellos son quienes te van a proporcionar los muebles, los acabados decorativos, los pisos y todos los accesorios que necesitas para transformar tu visión en realidad. Un proveedor confiable te garantiza calidad, plazos de entrega adecuados y precios justos. Mientras que una mala elección puede retrasar el proyecto, aumentar los costos y te va a afectar la calidad final, ¿no? Por supuesto, en Elegancia Italiana nosotros también hemos tenido nuestros problemas con proveedores, ¿no? En el caso, por ejemplo, tuvimos Liverpool-Tijuana y lo construyeron post-pandemia. Y teníamos ese proyecto desde antes de la pandemia, ¿no? Habíamos hecho todo nuestro cálculo y estábamos perfectos para entrar a operar a Liverpool Tijuana con más de 3.000 metros cuadrados de acabados decorativos, o sea, y de diferentes estilos de acabado. Ahí teníamos, bueno, tenemos alianza con Castores, que es una empresa de logística famosísima, todos han visto Castores por todos lados, y les dimos el embarque de nuestro producto que salió desde nuestro almacén en Cuernavaca hasta Tijuana por terrestre. Volaron todos nuestros aplicadores, nuestro jefe de cuadrilla, o sea, nuestros especialistas, todos certificados, volaron, se hospedaron y el embarque de Castores no llegó en la fecha indicada, llegó 5 o 6 días después. Entonces, pues claro, nos pegó en el presupuesto, tuvimos penalizaciones con Liverpool por la entrada tardía al proyecto, porque claro, estas empresas tienen un cronograma perfecto, entonces si entras tarde, el contrato te penaliza, ¿no? Entonces entramos tarde, desafortunadamente, al final liberamos el proyecto, pero bueno, los proveedores son totalmente algo importantísimo que la gente luego no prevé en esta industria. Otro problema que tuvimos con proveedores fue los frescos, los importamos de Italia a diseño de cada cliente. O sea, no tenemos stock de frescos porque se hacen a diseño medida desde Italia, ¿no? Nos los mandan por avión. Entonces, durante la pandemia, la empresa que nos proveía la logística aeroportuaria cayó en bancarrota, la absorbió otra empresa más grande, FedEx, y bueno, nuestro precio de entrega se disparó y hizo que nuestro producto sea inviable para la venta del mercado mexicano.
Tuvimos que ponerle pausa a este producto hasta que no solucionamos otro sistema de logística. Entonces, proveedores y logística, bueno, es importante, ya que pues son tus ideas, ¿no? Las que puedes ahí como que arruinar. Si los materiales o productos no cumplen con los estándares o no llegan a tiempo, el proyecto completo puede verse comprometido. Por eso, elegir a los proveedores correctos y mantener una buena relación con ellos es esencial para asegurarte de que cada detalle salga según lo planeado, ¿no? Ahora, ¿cómo elegir buenos proveedores? Eso es el consejo de esta sección. Lo primero y lo más importante es que los productos que ofrece el proveedor deben de ser de alta calidad. No importa si se trata de materiales, muebles o accesorios, la calidad siempre debe ser tu prioridad en el tema del interiorismo. Revisa sus muestras, visita las instalaciones del proveedor y pide siempre referencia a otros clientes. Esto para asegurarte de que los productos cumplen con los estándares que estás buscando. Otro punto importante son los plazos, ¿no? Puedes tener productos increíbles, pero si no cumple con los plazos de entrega, puedes poner en riesgo todo el proyecto. En la mayoría de los sectores, como les mencioné, pues hay penalidad en el contrato. Entonces, a veces puedes terminar inclusive pues poniendo de tu dinero para salir avante con el proyecto, ¿no? Tienes que asegurarte de que el proveedor sea conocido por su puntualidad y que entienda la importancia de cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma, tipo lo que les platicaba de Liverpool, ¿no? También hay productos como el mármol que al ser importados desde Italia, pues la importación de Italia demora 3 meses por entrega marítima. Esto se entiende cuando son productos especializados o de alta calidad o son productos únicos, ¿no? Se entiende que hay un tiempo y un plazo. Y tanto tu cliente como el cronograma lo entiende perfecto, ¿no? Un buen proveedor debe también ofrecer variedad en sus productos para que puedas elegir opciones que se adapten a diferentes estilos y necesidades. Además, es útil que sean flexibles y estén dispuestos a personalizar o a ajustar sus productos a requerimientos específicos, a tus requerimientos específicos, ¿no? El precio también, el precio siempre es un factor importante, pero recomiendo nunca sacrificar la calidad por ahorrar un poco. O sea, busca proveedores que ofrezcan un equilibrio entre calidad y precio, ¿no? Eso es importante, ya que siempre lo barato sale caro. Es mejor invertir en un buen proveedor que garantice productos duraderos y sobre todo, muy importante que los productos no sean nocivos. Por eso, por ejemplo, nosotros elegimos ciertas marcas italianas, porque nos garantizan productos libres de sustancias tóxicas, ¿no? Valpain es libre de formaldehído, libre de APO, libre de sustancias tóxicas volátiles, tiene la norma japonesa 4-Star. Con estas marcas podemos entrar a todos los edificios con certificación clase LEED, por ejemplo, no tenemos límite. Entonces, esto gracias a que las regulaciones europeas y en Italia son muy estrictas con este tipo de materiales. Eso también le dará mucha confianza a tus clientes, ¿no? El tipo de materiales y la calidad, que estás cuidando la salud y el medio ambiente, ¿no? Siempre hay que ser socialmente responsables. Otro punto importante para la selección de los proveedores es la comunicación. Es clave realmente en cualquier relación de negocios, ¿no? Tienes que asegurarte de que tu proveedor tenga servicio al cliente. O sea, si una empresa no tiene servicio al cliente, no vas a tener a nadie disponible para resolver cualquier duda o cualquier inconveniente, ¿no? Esto incluye temas de transparencia en los tiempos de entrega o en temas de condiciones de pago, o inclusive tienes que revisar las políticas de devolución, ¿no? Eso es también muy importante. Trabajar con proveedores que están a la vanguardia de las tendencias y de las nuevas tecnologías también es un gran plus, ¿no? Un proveedor que invierte en innovación siempre puede ofrecerte productos nuevos, sostenibles y tecnológicamente avanzados, que van a hacer dif la diferencia en tus proyectos. Finalmente, creo que otro punto es asegurarte de que el proveedor sea estable en el mercado y que tenga una buena reputación.
Tienes que investigar su historial, cuánto tiempo lleva en el negocio, y siempre pide opiniones de otros diseñadores o de empresas con las que haya trabajado, ¿no? Siempre pide la famosa carta de recomendación. Un proveedor con una sólida trayectoria es mucho más confiable, es obvio, a largo plazo. No se trata de conseguir buenos productos, sino de establecer una colaboración en la que ambas partes se benefician. Un proveedor confiable y con el que tengas una buena relación te permitirá llevar tus proyectos al siguiente nivel. Esto garantiza el éxito en tus proyectos y, bueno, te da una excelente reputación con tus clientes. Entonces, esta es la parte de los proveedores. De tema de proveedores, nosotros como proveedores de productos y servicio, lo tenemos muy claro siempre y así fundamos esta empresa, ¿no? Buscando productos de innovación, con tecnología, que sean soluciones para todos los problemas que te presentes en la industria. Realmente generamos canales de comunicación, generamos capacitación constante, somos una empresa establecida. En fin, o sea, esa es como nosotros como proveedores tenemos estas bases de, déjame esta, importancia de proveedores. Tenemos manos, siempre la mano de obra especializada, aplicadores, contratistas y profesionales que garantizan el acabado, un acabado perfecto, ¿no? Si vas a poner pisos de mármol, pues tienes que tener tanto la empresa que te va a surtir el mármol, pero también tan importante es, y tal vez a veces más, y luego en costos, puede ser el mismo costo de empresa de logística. Normalmente, siempre cuando tenemos presupuestos de mármol, siempre tenemos que incrementar de un 10 a un 20% de acuerdo al espesor del mármol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la empresa de logística y cuando bajan a zona y cuando son trasladados a área o cuando son cortados en la obra, vas a tener un desgaste, ¿no? Vas a tener un desperdicio de mármol. Porque tantas manos lo manipulan que te van a romper una parte, ¿no? Eso es la parte de esta parte especializada de los contratistas. Puedes comprar el papel tapiz más hermoso del mundo, pero si no tienes un buen aplicador que lo instale, lo arruinaste, ¿no? Y ese cargamento se arruinó. El crear alianzas estratégicas, pues no, aquí es importante para los interioristas. No necesitas tener un inventario. El interiorista, el decorador, el arquitecto no requiere un gran inventario, no requiere ni grande ni pequeño, o sea, solo sus muestras, porque por eso generas diferentes tipos de alianzas, ¿no? A quién le compro el mobiliario, a quién le compro la pintura decorativa, a quién le compro el mármol. Entonces, realmente tienes muchas, o sea, tienes un portafolio enorme de productos y servicios, pero tú no tienes una bodega, tú no tienes por qué estoquear, ¿no? Eso es algo que no debes hacer como inversionista, nunca, nunca compres o sobrecompres, ¿no? Pensando que se va a acabar, ¿no? Cambia mejor, brinca a otro producto más que esté en auge en el mercado en ese momento o que haya un stock suficiente, ¿no? Cumplimiento y puntualidad, ya hablamos de esta parte, flexibilidad y adaptación, proveedores que se adapten y se ajusten a cada proyecto. Calidad constante, trabajar no solamente con los materiales que aseguren un resultado impecable, o sea, la calidad siempre por encima de todo, la comunicación eficaz con tus proveedores y personalización es la clave. Estamos buscando dar un sello personal como interioristas, no podemos comprar algo genérico. Yo de repente, bueno, y le ha pasado a todos, ¿no? Llegas al departamento en Acapulco de tu amigo y de repente lo acaban de decorar estilo náutico y todos los elementos que ves decorando el departamento los puedes encontrar en Galerías del Triunfo, lo puedes encontrar en Casa Palacio, o sea, entonces realmente como interiorista debes de tener algo único, elementos únicos, ¿no? Jarrones únicos, proveedores especializados, arte mexicano, por ejemplo. Eso es lo que te va a dar realmente lo que debes de buscar con el tema de los proveedores. Brincamos la diapositiva, Andy. Pues los detalles son lo más importante. Aquí damos conclusión a la parte de lo importante de los proveedores. No sé, César, si tenemos alguna pregunta con respecto a la parte de proveedores.
No, con respecto a proveedores, no. Podemos avanzar. No, nada, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a esta parte de crear una marca sólida. El poder del branding, el poder del marketing en este negocio, ya hemos platicado de cómo crear un sello personal, la importancia de conocer nuestro mercado, pero en el mundo de los negocios no solo se trata de tener talento y crear espacios impresionantes. Si quieres realmente destacar y construir una carrera sólida, es fundamental que aprendas a desarrollar tu marca personal o la de tu empresa. El branding y el marketing son las herramientas que te permitirán no solo atraer a más clientes, sino también posicionarte como un referente en la industria. Tu marca es más que tu logotipo, tu nombre. Es la identidad que te representa y lo que las personas recuerdan de ti cuando piensan en ti, ¿no? El branding bien hecho, un branding bien hecho crea una conexión emocional con tus clientes y comunica visión, valores y estilo de manera coherente. Es lo único, esto te hace único realmente y te diferencia en el mercado. Es en un mercado muy competitivo, tienes que ser, buscar el sello de diferencia, ¿no? Esto es en el branding, en el branding, sí. Por otro lado, la parte del marketing es lo que te permite llegar a las personas adecuadas, mostrar tu trabajo y contar tu historia. Es la manera en la que conviertes tu talento en una propuesta atractiva con la que puedes llegar a más clientes. Hoy en día, con las redes sociales, páginas web y plataformas digitales, tienes más herramientas que nunca para hacer crecer tu marca de manera creativa y efectiva. Aquí es cómo puedes empezar a construir y desarrollar tu marca personal y por qué el branding y el marketing son tan importantes para el éxito en tu carrera como LinkedInista. Arrancamos con el branding, que es fundamental para el éxito de cualquier profesional. No importa si estás empezando o si ya tienes años de experiencia, crear una marca sólida te ayudará a destacar en el mercado, en un mercado en crecimiento y cada vez más competitivo. Tu marca es más que el logotipo o el nombre, es la percepción de los clientes tienen de ti, la manera en la que te comunicas y el mensaje que transmites a través de tus proyectos. El branding te permite diferenciarte de la competencia. En el mundo del diseño de interiores hay muchos profesionales con talento, pero aquellos que tienen una identidad de marca fuerte son los que logran conectar emocionalmente con los clientes y construir una base sólida y leal de seguidores. El branding te da la coherencia y te permite mostrar tu visión, tus valores y tu estilo de una manera clara y atractiva. Estamos viendo ahora, por ejemplo, el branding de nuestra marca, que fue diseñado justamente por un artista italiano. Y bueno, es algo que con lo que arrancamos. Fue fundamental para nosotros tener un branding claro y poderoso de qué es y cómo lo hacemos, ¿no? Para crear un branding efectivo, tienes que definir tu identidad. Es el primer paso para definir quién eres como interiorista, qué estilo te caracteriza, qué valores guía tu trabajo, qué tipo de proyectos te apasionan, ¿no? Estas preguntas son realmente la base para crear tu identidad de marca. Así como en los proyectos, también crea una narrativa auténtica, ¿no? Las marcas más fuertes cuentan una historia auténtica, ¿no? O sea, tu historia como diseñador, tus experiencias y lo que inspira son los elementos con los que puedes conectar con los clientes. Diseña una imagen coherente. La coherencia visual es clave en el branding. Todo lo que hagas, desde logotipo, la tipografía que usas, hasta los colores y las imágenes de tu portafolio deben de tener una línea visual coherente que reflejan tu estilo. Diferenciarte de la competencia también es esencial que te diferencies en un mercado saturado. Investiga a tu competencia para ver qué es lo que están haciendo y ahí encuentra la manera de destacar, ¿no? Consistencia también. Consistencia es la clave. El branding no es algo que cambias cada mes. O sea, es algo que construyes y mantienes con el tiempo. No puedes cambiar tus colores, tus patrones realmente cada temporada porque la gente deja de distinguir exactamente quién eres.
O sea, si bien puedes evolucionar con el tiempo, o sea, tu marca debe de evolucionar con el tiempo igual que tú lo vas a hacer. Pero la clave está en crecer sin perder la esencia. Definirla desde el principio, irla evolucionando y no perderla, ¿no? Esa es la clave. Otro punto importante del branding es la muestra de testimonios. El poder de la prueba social, ¿no? Esto es enorme. Los clientes quieren ver cómo otros han tenido gran experiencia contigo. Debes incluir testimonios y reseñas de tus clientes en las redes sociales. Eso también es parte de tu identidad corporativa, ¿no? Algunos consejos también en esta parte de la creación de tu marca es aprender a manejar el marketing digital, ¿no? Saber utilizar los presupuestos y los diferentes canales, ¿no? Es muy importante para tu éxito como interiorista. Aprovecha el Instagram, publica contenido valioso en tu blog, muestra tu proceso creativo, te lo platicamos hace rato, ¿no? Muestra cómo has ido llevando tus procesos creativos. Eso es algo que mola mucho, o sea, le encanta a la gente, ¿no? Conectas mucho, muy bien con la gente. También tienes que aprovechar la publicidad pagada, o sea, ads, meta business, tienes que potencializar los buenos posts que generas de esta parte creativa, pues tienes que alimentarlos con un poquito de segmentación para que puedas alcanzar a los públicos, ¿no? Hace rato preguntaban cómo llego a los clientes, a través de palabras claves, a través de darle esta puntual entrada al marketing, ¿no? Google Ads. Realmente nosotros trabajamos mucho con la parte de Google Ads. Sobre todo para temas muy puntuales, ¿no? La gente busca microcemento, ¿no? Me voy a publicar en microcemento. La gente sí busca mármol en Google, me publico en mármol, me posiciono en mármol, ¿no? La gente no busca pintura decorativa italiana, perfecto. Ahí entro a la parte de Instagram y muestro mi trabajo de la pintura decorativa italiana. La gente no busca, no teclea en Google. Frescos italianos a domicilio, ¿no? Por diseño, eso no pasa. Entonces ahí me posiciono en Instagram y es la idea, ¿no? Es analizar las métricas, ajustar las estrategias. Aquí, si bien el manejo de todo esto es complejo y lleva constancia y evidentemente puedes también contratar una empresa especializada, ¿no? Yo lo que les transmito aquí son los puntos importantes que deben tener en consideración. Esto también les puede ayudar a saber que están con la agencia adecuada, ¿no? Y lo mismo que un proveedor, exactamente la misma idea que un proveedor. Pidan referencias, no contraten al primo que acaba de llegar graduado de publicidad. O sea, realmente busquen empresas que tengan tiempo en el mercado, que hayan sido consistentes, que puedan tener un portafolio interesantes. Así como ustedes van a ser contratados, ustedes contraten a las agencias de marketing. O sea, denle importancia a esa parte. Esa es mi recomendación para poder tener un impacto. Lo que sí, el branding. El branding, yo sí les digo que contraten una empresa profesional. O sea, el branding, realmente ustedes, tal vez algunos diseñadores digan, ah, pues yo puedo generar mi propio branding, ¿no? Y sí, tal vez les quede algo lindo, pero no profundizan, ¿no? Hay mucho tema de el uso de los colores, el uso de tipografías, dónde y cuándo. Entonces, ahí sí les recomiendo desde un inicio contratar a un profesional que les haga un trabajo único y exclusivo, porque esa va a ser su marca durante muchísimos años. Puede tener evoluciones, pero al final va a ser su identidad corporativa. Y eso es algo que no pueden perder de vista, ¿no? Estamos creando una marca, estamos creando un sello. Y las agencias, sí, las agencias, adelante, ¿no? Las agencias, como les digo, busquen agencias que tengan, con las que alguien se las recomiende, que alguien haya trabajado, pidan referencias. Si ven un portafolio de clientes de la agencia, que se los muestran, ¿no? Tengo 20 clientes y son estos. O sea, háblenle a esos clientes y pidan una recomendación. Es muy válido. O sea, realmente no cometan el error de mucha gente con el primero que se acerca, nosotros como marca experimentamos que un cambio de como de cuatro agencias diferentes. O sea, hemos cambiado como cuatro veces de agencia, porque en un principio te dan toda la atención,
pero no tienen la constancia y te desatienden como cliente y tienes que brincar, ¿no? Tienes que seguirle. Entonces es muy importante esta parte del marketing y el branding. Algo también muy importante, la importancia de WhatsApp para nuestro mundo de interioristas. Estamos en la era de la comunicación rápida y eficiente, ¿no? WhatsApp es una herramienta clave para nosotros. No solo te permite estar en contacto inmediato con tus clientes, sino que también facilita la colaboración con proveedores, contratistas y con equipos de trabajo en tiempo real. Algunos de los beneficios de tener un WhatsApp funcional y profesional, ¿no? Es obviamente la comunicación instantánea y directa, ¿no? Estamos en la era de la inmediatez. Entonces, el que más rápido le resuelva el presupuesto al cliente o mejor atención le dé, es el que se va a quedar con ese cliente, ¿no? Tienes esta facilidad del envío y recepción de imágenes y planos, ¿no? Que es una gran ventaja como interiorista. Es crucial poder compartir imágenes, bocetos y los planos de una forma rápida y sencilla. WhatsApp es la aplicación más utilizada, al menos en México, sí, es la más utilizada, creo que en Estados Unidos también. Pero bueno, esto es uno de los grandes beneficios. Puedes mandar el boceto al cliente con el que lo capturas y ahí ya entendió que lo entendiste y ahí haces la sinergia con el cliente, ¿no? Esto es la ventaja de WhatsApp. También la Adrián, perdón que te interrumpa, tenemos que ir cerrando porque tenemos la siguiente sesión ya en 5 minutos. Perdónenme, nos excedimos un poquito. Bueno, finales puntos de WhatsApp, organización de citas y seguimiento. De WhatsApp profesional está buenísimo. Puedes mandar capturas de tiempo real en las obras. O sea, realmente WhatsApp es una herramienta que los invito a utilizar como interioristas. Hace 2 semanas estuvo el WhatsApp Summit. Estuvo increíble. La verdad es que aprecias mucho el valor, ¿no? Y bueno, pues por último, para mí, para temas de preguntas y respuestas, no sé si tengamos, si quieres, le damos, César, alguna importante que hayas visto antes de cerrar. A ver, deja ver. ¿Tenemos tanto? Nos pregunta otra vez Lady y ¿qué clientes captan por los ads de Google o Instagram? Y Esmeralda también dice si tienes algunos tips para hacer networking. El tema de los clientes que captamos normalmente por Instagram, captamos nosotros en particular muchos arquitectos y muchos clientes de residenciales. Los residenciales siempre se capta por Instagram y por Google Ads realmente nos han llegado buenos proyectos, grandes proyectos corporativos y hoteleros, sí, principalmente, porque están buscando alguna solución muy específica. Y perdona, el networking, ¿no? Conoce tu producto, conoce tu mercado, ten clara tu identidad para cuando entres a estas sesiones de networking, que como ya les dije, Cámara Italiana hace el evento y todo se trata de networking, realmente, ¿no? Entonces, ahí conocer tu producto, tus puntos de diferenciación son los que vas a utilizar para sorprender al posible cliente que tienes enfrente. Tengo una última y cerramos. Y justo es de Leti, ¿no? Pregunta, en la página de Leti vi que existe el Leti Academia y quería saber cuándo habrá más cursos presenciales. Sí, permítanme, tenemos el Instagram y el QR. El Instagram no, tengo Perdón, el WhatsApp. el WhatsApp. Si les dejo este QR al final, si quieren, este es nuestro QR del WhatsApp empresarial. Por favor, tómenlo y entrando a esta liga, nosotros empezamos a tener comunicación para diversos cursos. Tendremos realmente cursos ahora hasta enero. Sobre todo es un tema de diseño de relieves, está muy interesante. Bueno, para cerrar, yo les digo que sean flexibles, pero tengan claro su valor, tengan en cuenta el valor de su trabajo, su experiencia, sus proveedores y de su crecimiento en la industria, porque desafortunadamente el arte siempre tiende a ser regateado. Entonces, tengan claro sus valores, sean flexibles, pero tengan claro sus valores. Muchas gracias. César, Perfecto. gracias, equipo. Muchísimas gracias. Voy Gracias a a todos por unas participar. palabras de cierre y creo que fue una muy, muy padre sesión, ¿eh? A mí me encantó y por ahí hay varios comentarios que dicen que estuvo muy interesante. Gracias a todos, que les haya transmitido. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Bueno.
Gracias a todos por esta interesante sesión. Esperemos que sea provechosa para los estudiantes mexicanos. En nombre de la Cámara Italiana de Comercio, me gustaría expresar la gratitud por su presencia en esta sesión y extiendo el agradecimiento a todas las marcas que forman parte del Encuentro Creativo, entre ellas Cecilio Luxottica, Lavazza, Orfe México, Ferrari, Max Mara, entre otras. Y finalmente quiero recordar a todos los estudiantes que las universidades asociadas a Encuentro Creativo ofrecen becas y pueden encontrar los criterios de elegibilidad en la página web en la sección becas. Es esencial asistir al menos al 50% de las sesiones. Y bueno, por favor, asegúrense de marcar su asistencia en todas las sesiones. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.